Y ante nosotros se abre una visión que estremece incluso las mentes más sabias al observar el interior de la persona, observar su aparato digestivo, que no solo recibe el alimento y lo digiere, sino que obtienen del mismo los elementos necesarios y los metaboliza a fin de dirigirlos hacia el lugar correspondiente. Todo lo cual pudimos descubrir por medio de la capacidad intelectual con la que fuimos dotados también. Gracias a esto podemos conocer esto también. Las funciones de los intestinos, el estómago, el hígado, el bazo, los riñones, el intestino delgado, la vejiga, el corazón, el cerebro. Cada uno de estos órganos dotado con funciones específicas. Y sin embargo, trabajan en forma conjunta con una maravillosa habilidad, purificando la sangre permanentemente hasta hacer que la misma obtenga la proporción exacta de glóbulos rojos y glóbulos blancos, todo necesario para la existencia de esta máquina llamada persona. Controlan la cantidad exacta de azúcar y de otros elementos que se obtienen con la mayor precisión. Pero el corazón de la persona continúa cerrado, desconociendo toda esa compleja maquinaria dispuesta a servirlo permanentemente, sin interrupción ni descanso, que le permite la existencia misma sobre la tierra. Entre las muchas satisfacciones que depara el saber, se halla el conocimiento de la relación entre la vida y el aire. Este se compone de oxígeno y de carbón, como mediador entre el hombre y el aire. Fue designado el pulmón, compuesto de siete cavidades, el cual fue provisto de la fuerza necesaria para inhalar el oxígeno que alimenta y vivifica el jardín de la vida. La carne, la sangre, los huesos y las arterias, constituyendo uno de los más destacados luchadores, son los pulmones dentro del ejército y defensores de la vida humana. Tenemos cada punto tan sincronizado, tan perfeccionado, tan especializado. No podemos dejar de creer y tener esa fe y estar seguros para que.